Fin de espacio publicitario. Una incógnita, el hombre. Un enigma, el universo. Un acuerdo, solidaridad. Un comienzo, equidad. Génesis, el comienzo de la equidad. AM 970. Bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Un Mete Gol que se le empezaron a caer un poquito los fichines de madera. ¿Vieron aquellos viejos Mete Goles? Somos tres y yo diría dos y medio al aire, porque tenemos a nuestro productor afuera. Estamos con Manuel Chasco y María Clara Rositano, quien les habla desde adentro de... Mete Gol disminuido en este caso. Sí, o un mini, ¿viste? Cuando lo regalan a los nenitos. O sea, ahí está. Hoy estamos así. Mete Gol disminuido con... muchos resultados un poco sorprendentes. A mí, en lo personal, me sorprendió muchísimo el resultado de ayer de San Martín de San Juan contra Lanús. Coincido. Un 3-1, que la verdad, impresionante. También ya tenemos técnicos que se fueron, como por ejemplo Da Silva. Uno esperaba otra situación en este Banfield, no encontrar una situación tan extraña. Técnicos que debutaron y ganaron, técnicos que se fueron y técnicos que se irán. Como el caso, el que debutó y ganó fue Sensini con Colón de Santa Fe por 3-1. Técnicos que se irán, como es el caso de Argentino Junior con Néstor Raúl Gorosito y su cuerpo técnico, que luego del partido contra Independiente el próximo sábado a las 19 horas, se irá este cuerpo técnico, ya que Gorosito todavía está internado y la situación no es la mejor en cuanto a los dirigentes y este grupo de entrenadores. Así es, el mismo sábado temprano tuvo un accidente el día que jugó Argentino Juniors, valga la redundancia, el partido contra San Lorenzo. No estuvo presente porque estuvo internado en la clínica en la zona de Recoleta. Sí, ya que volcó, tuvo un accidente automovilístico y volcó y ahora está en una situación bastante delicada. Así es. También un resultado, no sé si la respuesta hoy o la palabra hoy es sorprendente o no, pero a mí sí me sorprende el resultado de Independiente. 2-0, perdió contra Estudiantes. Uno podía pensar más o menos que se iba a dar esto, pero igual yo me sigo sorprendiendo de que Independiente vaya tan mal. Lo quemé. Puede ser. Lo quemé, sí, dije que era mi candidato, lo quemé. Ahí está, hay que hacerse cargo, chicos, a eso quería llegar. Tigre Godoy Cruz también me sorprendió muchísimo, la verdad, por lo que venían haciendo, no tanto de Tigre, sino de Godoy Cruz, que no mostró tanto quizás la fuerza para... Le habrá golpeado el choque por jugar la Copa Libertadores entre semanas, me parece que eso fue un factor decisivo para el conjunto de Neri Pumpido. Así es, y también tenemos un poco para hablar de la situación, creo que ya podríamos empezar hablando de la situación de Boca Juniors, que ganó su partido por 2-0 frente a Newell's, y debido a la lesión de Colazo, que ya la habíamos comentado el martes pasado, tiene finalmente la habilitación de Silva. Ya Silva, este domingo podría jugar tranquilamente Silva. Sí, un papelón. Una verdadera vergüenza. Estas cosas, de mi punto de vista, no pueden ocurrir porque sigue desprestigiando y sigue empobreciendo dirigencialmente y institucionalmente a la AFA. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede jugar como el reglamento lo indica en la FIFA, que un jugador esté disputando en tres equipos durante una temporada. Si esto no está permitido, ¿por qué se transgreden las reglas? No se corresponde lo que hace Boca, no me parece muy poco serio. Teniendo en cuenta que es Boca, ¿qué le queda al Boys? Que no tiene el dinero, el sustento económico para poder traer jugadores. Incluso hay una doble transgresión acá, porque no solo es un jugador que pasaría a jugar en tres clubes, sino es un club que tiene la habilitación para poder incorporar a un jugador, uh-huh, que ya lo tiene, pero sí lo puede incorporar para el mercado local,
dejando de lado o olvidándonos de que en aquel momento Vélez hizo lío para que Silva no juegue en el mercado local, aparte de la habilitación que le terminaron dando, inclusive que hoy AFA presionó mucho para que Silva pueda estar en la Copa Libertadores, sépanlo, y dejando a Vélez otra vez de lado o no importándonos que en su momento a él no le permitieron incorporar a un jugador. Y dejándolo en desmedro, entre comillas, porque Vélez, uno no duda de que Vélez el torneo pasado lo peleó, y lo peleó bien, y no le dentro hizo... Dentro de las reglas. Total, de las reglas, y ni siquiera, y porque si pudiera... Dentro que se debía. Ahora, yo voy a hacer la pregunta. Si Vélez quizás el torneo pasado podía incorporar a alguien y lo incorporaba, ¿podría haber salido campeón? Tranquilamente, Vélez terminó tercero, cuarto. Entonces, podría haber salido campeón y le estaban sacando la posibilidad, aunque Vélez hoy no va a decir nada, tranquilamente podría haber salido campeón Vélez. No, es realmente, como lo manifesté anteriormente, una vergüenza, me siento una vergüenza ajena hasta te diría, ya que no estoy yo para nada de acuerdo, bro. AFA y su manejo desde todo punto de vista... me parece totalmente desprolijo. No puede ser que Silva, ya con suerte que haya jugado la Copa Libertadores para Boca, bueno, está bien, ya que Vélez también hizo lo mismo con Lucas Prato. Bueno, hasta ahí está bien. Pero de ahí a seguir incorporando un jugador que no está reglamentado y transgrediendo los reglamentos FIFA, me parece totalmente bochornoso. Y seguimos hablando del bochorno después de dar las vías de comunicación, porque nuestro productor, si no, nos va a ahorcar. 4926-1622, 4926-1894, 4926-0041. Y como vino la lluvia y tuvimos un día gris todo, yo me olvidé el celular, así que no vamos a tener mensajito de texto, pero sí mail, porque también me olvidé la computadora, pero bueno, sí mail a programametegol@gmail.com. Y por Twitter también nos pueden mencionar o hablar, que lo tenemos también en línea a pesar de las dificultades técnicas, @metegol1. Así que se pueden comunicar por esas vías, perdonen los que siempre mandan mensajitos, pero no tenemos ahora la posibilidad de recibirlos. Si quieren un mail o llamar por teléfono, también están habilitados. Bien, seguimos con Boca, con un bochorno. Que va a jugar mañana contra Central Córdoba. Sí, con un equipo totalmente alternativo en esta formación, que se destacan ciertos jugadores que no han tenido tantos minutos en esta segunda parte de la temporada para el equipo de Falcioni, como el caso de Cristian Chávez, Nicolás Blandi, Cristian Herbes o Pablo Ledesma. O sí, incluso Roncalli, a eso titular, iba a llegar. Titular, si se puede llamar de una forma. Después debuta. Una suerte de recuperación de Roncaglia. Claro, exactamente. Debuta el arquero uruguayo Sosa, exjugador de Peñarol, y se le da rodaje a jugadores como Sánchez Miño, a Enzo Ruiz, a Gastón Sauro, a Sergio Araujo, que no ha tenido continuidad con Falcioni, y sí anteriormente con Claudio Borghi. Y veremos qué es lo que depara el futuro para el conjunto genese, que jugará, como bien dijiste, contra Central Córdoba en San Juan, si me lo recuerdo. Sí. Ahora yo hago la pregunta, pues me quedé... En realidad nos pusimos a hablar de la Copa Argentina y se me pasó el detalle. El año pasado Pablo Mauche dijo, si yo no juego me voy. Tuvo la opción y está en el equipo titular. Sí. Ahora con la vuelta de Silva, digamos, quien encajaría en este esquema para salir es Pablo Mauche. ¿Qué va a pasar con Pablo Mauche? Bueno, viene de estar lesionado, tuvo una pequeña molestia muscular en el partido último contra Newell's, por eso salió. Pero ahora es el problema de Falcioni, porque todavía le queda para la Copa y el torneo. Va a rotar, va a mechar entre Silva, Zitanich y Mouche. Yo creo que va a ir mechando. Depende de la circunstancia del partido. No creo que le dé tanto físicamente a esos tres jugadores para jugar, de esos tres dos, para que jugar continuamente. Me encantaría decir que sí, pero yo no lo veo a Falcioni como la clase de técnico que realmente prueba distintos equipos. Yo creo que él va siempre con el mismo, y obviamente sacando, ¿no?, la Copa Argentina, que va a jugar con jugadores suplentes. Bueno, ahí se le abre otra puerta a Mucho, ¿por qué no? ¿Por qué no puede jugar Mucho la Copa Argentina? ¿Está mal que juegue Mucho la Copa Argentina? No, pero... ¿Desprestigia al jugador jugar la Copa Argentina? Y yo creo que un poco sí. Para mí no, porque es un partido más, quizás contra Central Córdoba, por ser un rival de menor categoría,
Pero no, perdón, voy a aclarar porque si no suena mal. No lo desprestigia por jugar en la Copa Argentina, sí lo desprestigia porque a él como jugador, no a la Copa Argentina, pasar de un equipo titular a jugar con los suplentes, porque son eso, los suplentes, fuera, si fuese otro torneo, si fuese otra copa, diría lo mismo, ¿eh? No es por la Copa Argentina, sino es por el equipo que tiene alrededor. Creo que a él no le va a agradar demasiado la situación. Yo creo que, en primer lugar, es un equipo inmensamente grande como Boca, que en el cual sí debe haber titulares y debe haber suplentes, pero no es el caso puntualmente que Moucho ya quedaría como relegado al banco de suplentes. Hay que ver el funcionamiento, porque si tenemos en cuenta el último partido que jugaron Zitanich y Silva, Boca empató 0-0. Fue el día en Marina, en Venezuela, contra Zamora. Entonces el día rendimiento que va a recordar mucha gente. No fue el mejor. Hay que ver cómo juega Boca. Boca cuando jugó con Mouche, el primer partido del torneo local contra Olimpo, le gana 2-0. La última fecha también ganó 2-0. Está bien, empató contra Unión y no fue el mejor rendimiento como visitante. Pero al menos tuvo eficacia y tuvo goles. Voy a ser un poquito mala. Teniendo en este esquema otra vez a Silva adentro y el esquema que se jugó contra Zamora. Sí. ¿Vamos a tener la misma situación que tuvimos contra Zamora? ¿Riquelme acomodando el equipo desde adentro y teniendo problemas con el técnico? Bueno, convengamos que tal vez Riquelme no fue el problema. Convengamos en principio que esta vez, y no es un santo de su devoción Riquelme, no fue el problema. Esta vez no fue el problema Riquelme. Por otro lado, no está mal que los jugadores desobedezcan ciertas órdenes tácticas, porque si no serían muñequitos y el partido te depara ciertas circunstancias en las cuales el jugador debe decidir por sí solo y no tanto acotarse a las decisiones de un entrenador, ya que las mismas circunstancias son las que hacen que por ahí un partido no puedas escuchar las órdenes del entrenador. Sí, un jugador puede un poco, como decimos, hacerse el rebelde y no escuchar al técnico, pero otra cosa es, si yo no te escucho, no te voy a preguntar por qué me sacás. No, está bien. Vamos a ser coherentes en este esquema. Sí. Y eso fue lo que pasó en aquel partido de la Libertadores, por lo cual después hubo otra peleita en relación a por qué no jugaba donde tenía que jugar. Digo, el desencadenante fue ese. Si yo no juego donde vos me pedís, no te voy a ir a preguntar por qué me sacás. Es algo lógico, que parece no ser lógico porque evidentemente fue la situación que pasó. Pero me parece que hay que ser un poco coherentes con lo que uno hace. Sí, nos señala el productor. Y el martes pasado inauguramos una seccioncita nueva, sí, que se llama Efemérides. Lo hicimos en relación a las que teníamos ese día. Hoy lo vamos a hacer y a partir de ahora, en toda la semana. Lo que pasó toda la semana, y aclaremos, el 29 de febrero es un día complicado, no pasa siempre, pasa cada 4 años, así que del 29 no vamos a decir nada. No. Pero sí empezamos con el día de ayer. ¿Qué pasó ayer? Un día como ayer, el 27 de febrero de 1977, debutaba en el seleccionado mayor de la Argentina, Diego Maradona. En la Bombonera, donde el conjunto albiceleste vencía por 5-1 a Hungría. Los goles fueron marcados 3 por Daniel Bertoni, 1 y 2, perdón, de Leopoldo Jacinto Luque. Maradona reemplazó a este último. Sí, luego campeón en el 78. Maradona debutó reemplazando a justamente Leopoldo Jacinto Luque en el equipo que dirigía César Luis Menotti. O el día siguiente, el 28 de febrero, martes, Huracán juega su primer partido de Copa Libertadores en Rosario y pierde como visitante frente al conjunto de Rosario Central 1-0. Ese año el Globo ganó su grupo, el grupo 5, con 5 triunfos justamente en 6 partidos. Y en semifinales quedó eliminado por Independiente Avellaneda y Peñarol de Montevideo fue el campeón. Esta fue la única participación de Huracán en la Libertadores. Un lindo mimo para la gente del Globo que la tenemos tan cerquita. Exactamente. Volviendo al 1 de marzo, San Lorenzo Almagro, el 1 de marzo de 1994, vale la aclaración. San Lorenzo Almagro inaugura oficialmente el estadio Nuevo Gasómetro, llamado Pedro Videgain. Hoy cambió de nombre, Fernando Miele. Así es. Ese encuentro fue disputado en el torneo Apertura y vence a Belgrano de Córdoba por 1-0 con gol de Carlos Javier Neto, un ex jugador de Talleres.
valga la redundancia, a través de tiro penal. Bueno, San Lorenzo ese día formó con el arco con Pacet, la línea de cuatro con Sandoná, Simeonato, Néstor Lorenzo y el Rolly Escuero. En la mitad de la cancha, Neto, el jugador Carrizo, Montserrat, Artime, Bennett y Gorosito. Está un poco desprolijo en cuanto a la formación y su sistema táctico. Por Belgrano, el toyo de día, hoy arquero Chiquito Bocio. El equipo de San Lorenzo dirigía a Héctor Rodolfo Beira, que luego el año siguiente salió campeón en 95. Equipo recordado. Sí, que le gana la última fecha a Central. En fin, en el 94 volvíamos. Belgrano atajaba a Chiquito Bocio, línea de 4 con Laciar, Flores, Rosané y Abramovic. En la mitad de la cancha el Negro Fernández. También jugaba el Primo, Rivadero y Ferreira. Más adelante Acuña y Benetti. Lo dirigía técnicamente el Nano Fernando Arián, el conjunto pirata. Bueno, un 2 de marzo de 1925 fallece el futbolista argentino Ernesto Celi, quien el día anterior jugó por la selección de Rosario de Argentina frente a Nacional de Uruguay. Celi, al final del partido, bebió una cerveza helada y para muchos esto fue la causa de su muerte. Bueno, bastante rara. Bueno, como sí. Que en el 95 no habían evolucionado tanto las cuestiones medicinales, ¿no? Así es. Bueno, el 3 de marzo de 1971, el primer grito esporádico. En Venezuela lo llaman el Maracanazo. Copa Libertadores de América en el Estadio Maracaná de Río Janeiro, Brasil. Fluminense 0, Deportivo Italia de Venezuela 1. El gol lo hizo Tenorio. Y para finalizar esta efeméride, un 4 de marzo pero de 1928, un domingo en este caso, Independiente inaugura su nuevo estadio empatando 2-2 con Peñarol de Nuevo Montevideo. Entre comillas, sí. Es la doble visera. Sí. Luego ahora, Libertadores de América. Hace poquito, así es. Hasta que cambie Bochini, por lo que se ve. Bueno, decíamos, empató 2-2 contra Peñarol de Montevideo. Este fue el primer gran estadio de Sudamérica construido totalmente de cemento. 78 años después, el viernes 8 de diciembre de 2006, se jugó allí el último partido en el que Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó al Rojo por 2-1. En la última fecha del torneo Apertura. Bueno, aquí cerramos. En 1973 también debutaba René Houseman y en 1974 nacía el dulce de Ledesma, Ariel Arnaldo Ortega. Ahí estamos, el dulce. Qué lindo término ese que pusiste. Después vamos a subirlas todas a internet. Linda semana nos tocó para... Sí. Arrancamos bien la semana pasada con la fundación de la primera AFA y ahora seguimos bien, no nos podemos quejar, ¿eh? No, para nada. Nos falta Ale, que sería el abanderado, sí, de la el sección. El autor intelectual, por llamar una forma. Ahí estamos, pero bueno. Vamos a seguir un poquito con Banfield. Un saludo para Ale, volvamos. Un saludo para Ale y para ese, para un mí problemita que tenía... personal. Ahí estamos, y Ezequiel para mí tenía miedo de volverse solo. ¿Volverse solo? Sí, para mí que tenía miedo. ¿No habrá sido la... ¿La mujer? ¿La novia? No. Tenía miedo para mí con la noche de volverse solito. Pero bueno. No me gustó la situación. Lo que tuvo que vivir el hincha de Banfield, la razón por la cual se terminó yendo Da Silva, fuera de todas las cuestiones extra que puedan pasar alrededor del club, del momento, de la situación, digo, no fue él. Decisión de dar un paso al costado por los malos resultados, porque no encontraba el equipo, porque... Había tenido un arranque malo. Sí, pero son tres fechas y no... Me parece que... Tengamos en cuenta un antecedente. El torneo pasado, Banfield, luego de 6 partidos, en los cuales perdió y no convirtió un solo gol, echó a Sebastián Méndez. Sí. Y antes del partido entre Banfield y Racing, Da Silva ya había tomado la decisión. Y al menos se lo notaba en su gesto corporal, porque se notaba sin disfrutar y sin sentir el partido, sino más bien angustiado. Más allá de la manera en que terminó ganando Banfield, de manera casi épica diría, porque estaba jugando uno menos casi una hora de partido, luego expulsaron a Teófilo Gutiérrez, se pusieron 2-10, aceptó el cambio. Pero no estuvo bien la manera en que se fue Da Silva. Pero por otro lado, entiendo la situación, ya que para Da Silva era un sueño, era un anhelo para él dirigir Peñarol de Montevideo, ya que es hincha del Club Carbonero.
Banfield, bueno, verá la situación y decidirá quién será el entrenador. Candidatos se denan por ahí Gamboa y Diego Caña. Sí, pero igual, o sea, fuera de del anhelo personal del técnico, de un montón de cuestiones, a mí en lo personal no me gustó. No. Cómo se fue, de la forma en que salió, digo, no buscó él. En una situación así uno puede levantar el teléfono y decir, che, me encanta, ¿me bancás dos fechas? Y veo si puedo revertir la situación acá. No le importó. Bueno. Con lo cual, da a entender que él dirigía por dirigir, por tener un trabajo y que tampoco le interesaba. Bueno, no lo pondré tan extremista. La situación siguió en ese momento. No sé en qué otro momento hubiese tenido la posibilidad Da Silva de dirigir a Peñarol. Aparte y por otro lado, ¿cuántas veces los dirigentes dejan de lado proyectos y a la cuarta fecha, segunda, primera, tercera, quinta, echan a entrenadores? Sí, pero digo, la forma en la que él vino a reemplazar al entrenador anterior. Sí, a la golpe. Que vino el primer entrenamiento después de las vacaciones, sí. Después del receso, aparece el técnico con todavía no arreglada la situación del técnico anterior. Digo, parecía bueno, que venía para quedarse. ¿Quién es el desprolijo? Sí, hay una cuestión de desprolijidad dirigencial. Bueno, la imagen dice muchas cosas, me parece. La imagen dice muchas cosas. No es Banfield Vélez. No es Banfield Lanús. Que son clubes realmente serios. Que son clubes realmente serios que respetan un contrato, que a pesar de los malos resultados, más allá de algunas críticas que se haya tenido en su momento con Yurra, que quedó eliminado de la Copa Argentina, lo bancaron, va bien, más allá de este traspié el día de ayer contra San Martín y San Juan. Banfield dice muchas cosas. Banfield dice muchas cosas, entonces Da Silva lo tomó de rojo eso. Donde tuvo la posibilidad, más allá de que uno tiene que decir, y de este punto de vista, respetar contratos y aceptar el tema proyectos, creo que me pareció correcto la salida de Da Silva, porque un montón de veces se los toma como descarte a los entrenadores. Sí, no. Pero por eso mismo digo, cuando decís, vio la oportunidad y se fue, lo tuvo de reojo, significa, bueno, yo vengo para pasar el momento y si me viene algo mejor, me viene algo mejor. O sea, digo, es esa forma de manejarse o de expresar. Sí, suena mal porque sienta precedente en muchos dirigentes y muchos clubes, inclusive en el ambiente futbolístico. Igual, lo que sí coincido es que quizás la dirigencia de Banfield se merecía este revés. Pero, ¿qué culpa tiene el hincha? Uno siempre se pone a pensar en un montón hincha, de cuestiones. ¿Sabes qué tiene culpa? En votarlo por Tel. No, bueno, sí, es verdad. El hincha tiene culpa por votarlo por Tel. No puedo decir nada. El hincha tiene culpa por votarlo por Tel. Es así. ¿Por qué el hincha vota por Tel? ¿Por qué el hincha le saca tanta diferencia a su...? Y recordemos, el año pasado, cuando se hicieron las elecciones en Banfield, hubo un caos ahí. Hubo un caos a donde el presidente, el candidato a presidente por la oposición, que no puedo acordarme el nombre en este caso, denunció de que había fraude electoral. Y hasta el día de hoy se está investigando y obviamente va a quedar archivado en algún lugar, en algún juzgado, esta situación. Entonces, a partir de esto, el hincha tiene la posibilidad de poder haber cambiado a Portel. Y uno cambió, y fíjate cuánto, desde que asumió Portel, el problema con Méndez, después viene la Volpe, que para mí la Volpe debería haber seguido, y ahora Da Silva. Sí, las cosas no pasan porque sí. También a mí me hace acordar es la situación que está viviendo desde este aspecto que estás marcando. Aquel huracán que con Babington... Sí, comparto. Y similar, sí, un digo, espejo. Digo, ¿cómo el hincha se deja engañar por los buenos pasares, entre comillas, sí, en su deportivos? Momento, lo compro con un campeonato, por ejemplo. El Porte sí. Lo compro con un campeonato al hincha. Babington con un subcampeonato en huracán que perdió la final con Vélez. Intento, porque todavía no era campeonato. Todavía no estábamos en el medio del... No, ya había sido campeón. El año pasado fueron las elecciones y Banfield ya había sido campeón anteriormente. No. Huracán. Ah, Huracán. Sí. Sí, Huracán. Digo, sí. Ni siquiera con el... Ahí. Ni siquiera con el triunfo lo hizo Huracán. Y después agarrate. ¿Y después qué pasó Catalina con Babington? Renunció antes de terminar su mandato. Y fíjense ahora sí. Cómo está Huracán. Banfield va en camino a lo mismo. Yo creo que realmente es el momento de que los hinchas se pongan a pensar seriamente cuál es la situación de los clubes y no se pongan a mirar solamente lo deportivo y hagan un balance de, bueno, ¿y cómo está el club? ¿Y tengo deuda y la institución? ¿Y ahí tengo goteras? ¿Y cómo están los algunos deportes? Algunos se dieron cuenta. El ejemplo claro es Independiente. Sí. Más allá del resultado que tenga Ramón Díaz a nivel futbolístico,
Sí, igual eso fue heredado. Él no puede decir nada a Canteros porque fue una pero por eso mismo, los hinchas, ¿quién votaron? Podían haber votado otro, en este caso Cacho Álvarez, quien tenía en su momento comparada, ya que tenía un armado político nacional, por llamar de una forma, por detrás. Y eligieron a Cantero. Bueno, es hora de que el resto siga el ejemplo. Me parece que puede sentar precedente también con lo que está realizando Canteros, con todas las investigaciones que está haciendo. Se dieron cuenta tarde, pero se dieron cuenta, y eso está bueno. Y después vamos a hablar de otro acto político que hubo hoy. Vamos a la sección y venimos. Ahí está, venimos con el 1. Como somos dos y somos poquitos, vamos a tener una cada uno, así la hacemos rápido y después seguimos. Yo me voy a quedar con una situación de el partido de All Boys contra Rafaela, un partido que se terminó definiendo en los últimos minutitos. A los 6 del segundo tiempo hubo una contra en favor de All Boys, una muy buena y exquisita triangulación que se dio entre Rodríguez, que esquivó a dos o tres jugadores de una forma, la verdad, increíble. Se la pasó a Matos, la agarró Zapata. Zapata venía, se apuró porque eran 2 contra 3. Se apuró de una forma, la verdad, que... Bueno, no es su hábitat, si se puede llamar una forma, de Zapata. No es su especialización. La tiró por arriba del arco, la verdad que se le fue a la tribuna del Malvinas. Te toca. Bueno, partido entre Argentinos Juniors y Club Atlético San Lorenzo Almagro, en el Diego Maradona, quien no definió como el gran 10, fue Gigliotti, ya que luego de un control desde la derecha remató cruzado, tras una gran jugada de San Lorenzo, cuando el partido ya se terminaba y el Cuervo ganaba 1-0, tenía la posibilidad liquidar el cotejo, y Gigliotti definió como palomino, por llamar una forma. La mandó fuerte cruzado, no, abajo y debiladísimo. ¿Cómo? Que igual Palomino tiene algún que otro gol, pero más del estilo defensor de cabeza, claro, que de jugada bien atinada. Más de pelota parada, por llamar una forma. Ah, sí es. ¿Cerramos la sección? Y IT Buzones, la mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones: historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Ahí está, volvemos después de las secciones. Tenemos un temita lindo y para debatir un ratito. No sé si para ustedes es válido o no, o está bien o no, pero tenemos mañana un partido de selección, ¿sí? Un amistoso contra Suiza. Y yo... 4:30 de la tarde. Ahí estamos. No sé si quieren que demos el equipo y debatamos el equipo, o si quieren hacer otra cosa. Se nos sumó un tercer metegolero a la mesa. Informe. Vamos a darle el once una mano de Isabela. Bueno, se los digo entonces. Al arco va a estar Romero. Él va a poner un sistema 4-4-2, sí, que le gusta a Isabela. Sí, aunque está el 3-5-2 ahí debatiéndose, porque veremos qué juega realmente Pablo Zabaleta. Exacto, porque en la defensa va a estar Campagnaro por la derecha, debutante en la selección, el jugador que salió de Deportivo Morón. Actual jugador Napoli, para quien no conoce.
Garay y quién estaba, el Cata Díaz. Cata Díaz y Zabaleta. Claro, sería Campagnaro, Garay. Garay. El Cata Díaz y Zabaleta. Sí, hay que ver. Si es línea de cuatro, Zabaleta juega por lateral por izquierda y si no, de carrilero por izquierda. Yo teniendo en cuenta cómo son los volantes exteriores, me parece la línea de cuatro, pero bueno, continuemos. Después en la mitad de la cancha va a estar Sosa por la derecha, Mascherano, Braña van a ser el doble cinco y Maxi Rodríguez por la izquierda. Y adelante Messi y Agüero, que le ganó la pulseada a Higuaín como nueve titular. Ahí estamos. Ahora, tenemos varios puntos para debatir. Primero... Hola, Campagnaro, empecé a jugar, salí, tengo 27 años. Un poco más también, me parece. Me parece que un poquito más también. Digo, es la situación para que un jugador, no voy a decir desconocido, pero sí desconocido en el medio local, porque la verdad que muchos, cuando escucharon o leyeron en algún medio el nombre de Campagnaro, dijeron... ¿Y este qué ¿y es? ¿Este? Campagnaro, como dije recién, estuvo jugando en Deportivo Morón y de ahí se fue al Piacenza de Italia. En ese momento estaba en la A, ahora está en el ascenso italiano, el Piacenza. Después pasó por la Sampdoria hasta llegar al Napoli, donde está ahora. En Piacenza lo tuvo el mismo entrenador que actualmente lo tiene en Napoli. De ahí lo conoce. Ahí estamos. Y es la situación muy similar a la que tienen varios jugadores del medio local. Yo voy a nombrar a varios que quizás les van a resonar, como por ejemplo Camoranesi, como por ejemplo Trezeguet, jugadores que están en un plano menor de este fútbol local, ven la posibilidad de irse a un segundo club de otro país en Europa, no les importa porque un segundo club acá, un segundo club en Italia, sería lo mismo, pero con otra cotización, unos cuantos ceros más. Y terminan jugando en clubes importantes y terminan siendo jugadores que están en los mundiales, jugadores que se nacionalizan en otras camisetas. Digo, la de Campagnaro no llegó a tanto, pero es la misma situación que viven muchos jugadores de este medio. Bueno, inclusive recordemos un tercer caso que no pudo salir campeón, pero que jugó en el Mundial 2006, el Tano Pernía, que jugó para la selección española. Es verdad. Así es, que hoy ya está en el medio local otra vez. Claro. Trezeguet también y Camoranesi también. Digo, son situaciones que se están dando mucho en este medio local y nos enteramos después de 10 años de que el jugador está en Italia, en España, porque o se da una convocación así, o van a la selección, o vuelven y de repente dicen... Bueno, pudo haber pasado con Gonzalo Higuaín en Francia, creo que está convocado, si mal no recuerdo... Joaquín Larribey, y no, Daniel Osvaldo, el jugador de la Roma, ex Huracán, también lo quieren para la selección italiana. Ya jugó, o sea, un par de amistosos. Ya jugó un par, bueno, no recordaba eso, no estaba tan seguro de eso, por eso no quise arriesgar el dato, pero pasa. Bueno, Fernando Muslera, el actual arquero de la selección uruguaya, es argentino. Sí. Y Jonathan Santana en Paraguay. Sí, Paraguay es Ortigosa. Es el que más jugadores Lucas Barrios. Tiene. Lucas Barrios. Casi, pero si lo llaman, él lo hace. Hilario Navarro. Claro. Es una situación que vive siempre la Argentina, digo, el exportar jugadores a las selecciones de afuera. El caso de Higuaín, te corrí, es al revés, porque Higuaín nació en Francia, sí, porque cuando el Pipa, el padre, Jorge, estaba jugando en Francia. Ahora, ¿está bien que se convoque a estos jugadores? Sabela dijo que es para probar, pero... ¿Cuál es la máxima competencia que le queda ahora a Argentina por jugar? Los Juegos Olímpicos no lo va a jugar porque no clasificó. Qué triste. Sí, eso es gracias es muy triste. A la poca inferior, que no es inferior, pero los juveniles en las selecciones bajó muchísimo el nivel y bueno, no pudo clasificar para los Juegos Olímpicos. Ahora digo, para probar. Pero tenemos una delantera... Que decimos no, los ponemos a Messi y Agüero para que se aceiten. Si los ponemos a ellos para que se aceiten, ¿por qué no asentamos al equipo entero? Estoy de acuerdo porque creo que hay que darle la oportunidad a todos. Sabela todavía está en una etapa de conocer jugadores, de ver qué sistema táctico puede jugar. Pero no los pongamos a Agüero y a Messi. Pongamos a otros jugadores también para tener la posibilidad. ¿Cuántos minutos jugaron con Sabela, Agüero y Messi?
solos, como únicos dos atacantes, sin Tevez, sin Higuaín, sin Di María. Ah, y Tevez, también tenemos para hablar de Tevez. Sí, por eso mismo, pero ¿cuántos minutos jugaron juntos ellos dos, solo ellos dos? Yo lo último que recuerdo fue... Sabela, 10 minutos, creo. ¿Con Batista? También, 15. ¿Porque quién entraba suplente usualmente? Agüero. Y capaz un poco más porque el partido de Costa Rica fue titular Agüero, pero... Recuerdo un partido, solo. Creo que fue Argentina-España. Argentina-España cuando le ganamos acá 4-1. Ahí jugaron Agüero y Messi. Ese fue el último partido que me acuerdo. Mirá, después me tengo que remontar, creo yo, al sub-20. Bueno, lo que voy es... 2007. Podemos afirmar que tenemos... 2005, perdón. Estables... Romero, Mascherano, Agüero y Messi, o esa sería la idea de una columna central casi estable. Bueno, Agüero viene siendo suplente, pero bueno, está bien, pongamos. Pero si lo planteamos desde ahora... El material que hay hoy, y José Sosa creo que es importante para Sabela. Sí, pero no sé si hoy... Zabaleta es importante para Sabela. Yo coincido que son importantes. También Campagnolo debe ser, claro, importante, por algo lo convocó. No, bueno, pero Campagnolo está viendo prueba. A ver qué pasa con el Cata, y es que tampoco no lo había convocado. Lo que voy es lo siguiente... Hay jugadores que no han tenido tanto recorrido en la selección argentina y que recién se están afianzando. Y la única manera de afianzarlos, como los casos que dije recién, como lo de Sosa y Zabaleta, que para Sabela son muy importantes. Quizá no es para la consideración del resto del medio, pero después está viendo, está mechando, estaba jugando. Bueno, vos dijiste el caso de Messi, Mascherano. Agüero y Romero. Agüero y Romero. Para mí... La idea del técnico... Higuaín, porque no venía jugando tanto. El debate que venimos teniendo es... A partir de mis jugadores más importantes, que son Romero, que son Mascherano, que es Messi... Sí. Y podría también ponerlo a Agüero en una situación similar. Hay que ver cómo se da después la continuidad de los otros delanteros. A partir de ahí, decir, bueno... ¿A quién puedo usar como mi carrilero? ¿A quién puedo tener como marcador central? ¿Quién puede acompañar a Mascherano en la marca? Digo, me parece que lo que está intentando hacer a partir de una columna vertebral, que es lo que se busca lograr en el fútbol, acomodar en base a los jugadores. Creo que es la idea que está planteando acá. Inclusive yo te diría, voy a ser un poquito más fino en lo que querés decir. No solo la columna vertebral, es darle la mayor cantidad de sociedad a Messi. Porque él cree, Sabela digo... que Messi es el jugador al que le va a dar obviamente un punch y le va a dar esa explosividad y distinción, y para que Messi se sienta cómodo debe encontrar los jugadores de características que le puedan dar ese fluidez de juego y desarrollo al equipo. Y en esas características que buscaría Messi, entre comillas, ¿encaja Tevez? Para mí no. Para mí... Oye, no discuto a Agüero y es un gran jugador, pero creo que Higuaín y María andarían ideal, son el tridente para Sabela y para Messi inclusive. Sí, aparte, a mí es con los jugadores que mejor se entiende, hablan de fútbol de esa manera. Tevez no está en condiciones de ser convocado. A eso iba a llegar, me parece que la declaración de Sabela fue una declaración de principios, podríamos llegar a decir. Tevez dijo, yo si me siento bien volvería a la selección. Sabela responde... A partir de que hoy Tevez jugó un amistoso, un tiempo, 45 minutos, perdió 3-1 contra el Preston. No lo vio ni su técnico ni su ayudante de campo, solamente el embajador, por llamar de alguna forma, que es Patrick Vieira, aquel ex jugador de Inter, Juventus y Arsenal, que hoy trabaja en el Manchester City. Hace tiempito que dio el brazo a torcer después de darse cuenta de que la situación ahí sí no iba a llegar a nada. Hace tiempo que está entrenando con el Manchester. Ahora juega un tiempo en una reserva. Digo, Sabela tiene la obligación de salir a decir, no, si está bien lo convoco. Me parece a mí que su declaración fue más forzada por eso que lo que realmente le parecía a él que debía hacer. Igualmente, sí, qué sé yo, si Sabela quiere probar, quiere... Tiene muchos más jugadores, aparte de Tevez, como para probar. Bueno, Higuaín, Di María, La Bessi, lo convocó a Palacio. Y hay jugadores... bueno, Sabela convocó a Campagnaro. Puede, ¿por qué no convocar a Matías Suárez, un delantero que juega en el Under de Bélgica? Que sí, juega en el Under. Le está yendo muy bien. La Mela también. Lo dicho sea paso, lo convocó el anterior. Está convocado. Ahí está convocado nuevamente. O sea que alternativas antes que Tevez tiene un montón. Yo
a lo que a mí me gusta en lo personal de Isabela, fuera de que salga a preguntar si Campagnaro debe ser o no convocado, que es un técnico a la antigua, que hoy no existen muchos y que para mí en la actualidad vigentes con vistas a futuros, podríamos nombrar a Almeida y Vivas, si vuelve al campo por la historia que tiene con el loco Bielsa. No hay muchos técnicos que graben, que miren, que busquen, que estén, que vayan al partido. Estén dedicados. Que vayan al último partido de la categoría C del fútbol de Hungría. Digo, esa es la característica de Isabela como técnico. Esa característica que yo quiero. El técnico. Por eso en su momento dije a Bielsa, y la verdad que realmente uno se siente gratificado cuando encuentra este tipo de decisiones que al fin se aceptan, y con los méritos, con los logros que ha tenido en su momento Isabela, para que el comité ejecutivo y la AFA lo designen para entrenador de selección. Y aunque mucho no se sepa, y no tengo ningún convenio con él, quiero que lo sepan porque lo nombro mucho, el Tolo Gallego es igual. Digo, él sacó a Buse de una segunda categoría de Salta. Gimnasio de Jujuy. Estaba jugando titular en Gimnasio de Jujuy, pero no importa. Bueno, pero no... No era un jugador visto. Siguió la continuidad. Sí, hay casos de... como por ejemplo el de Sebastián Domínguez en Newell's, que cuando llegó Gallego en el 2003 le dijo, o bajás 6 kilos de peso, no juegas más. Después de Domínguez salió campeón, fue figura y hoy es uno de los baluartes, que por llamar una forma de este Vélez que anda de maravilla. Kaiser. Sí. Bueno, vamos a ir a la sección que al muchacho de nuestra producción le gusta tanto y no quiere largar de ninguna forma. Como Alejandro Benítez. Y es suya, Benítez, nosotros le aclaramos. Usted de forma necesaria en este caso su sección, a mí no puedo porque nos falta, entonces bueno. No, claro. Es su identity kid. Nadie lo deja. En 39 de fiebre el tipo con su barba y todo va a seguir con dolor de cabeza y sin comer, viene igual. Exactamente. Así que... Bueno, hoy arrancamos, hoy vamos a hacer un mix de varios equipos que... No los desprestigiamos como pueden pensar mucho. No es por dejarlos de lado, ni mucho menos, sino que la historia de sus apodos es básicamente el color de su camiseta. Como, por ejemplo, Olimpo, que le dicen los aurinegros, por amarillo y negro de su camiseta. Lanús, el granate. Después está Arsenal, que le dicen el Arce, o los del viaducto, por la ubicación de su cancha. Y después está All Boys, que le dicen el Albo, el apócope de su nombre. No tiene mucha historia esos equipos. No había investigación, pues, por exactamente. Eso era... San Martín de San Juan también le dicen Los Santos, por su nombre, claro está. Godoy Cruz le dicen el Tomba, pues el verdadero nombre de Godoy Cruz es Club Atlético Godoy Cruz. Antonio Tomba. Y Chacras. Exactamente. O el Bodeguero, por la provincia, por Mendoza, que tiene ahí las bodegas cerca de Godoy Cruz. Que porque también, perdón, era el primer equipo de Godoy Cruz, fue de gente que trabajaba en las bodegas. Por eso es el sobrenombre. Y bueno, uno que sí tiene un poquito de historia, que voy a hablar hoy, es de Rafaela, que le dicen La Crema, que como hablamos hace tiempo de Unión, que por su estatus social le decían los tatengues, porque era un fardo ahí santafesino que de la buena posición económica, porque tenía su sede en el centro de la ciudad. Bueno, a los rafaelinos también se le dice La Crema por su estatus social y económico. Muchos lo podían asociar al sponsor que tiene la camiseta. Sí, que más allá de eso hay muchas empresas de lácteos que por la zona. Realmente se desarrollan por esos lugares. Ahí en Rafaela a los de gente de mucho dinero y buen estatus social se le dice Los Cremosos y sí. Le quedó también el apodo a Rafaela. Y después... Muchos años después de ese apodo se sumó esta empresa de lácteos siendo su sponsor y mucha gente lo... Hay una ambigüedad de pensar. Claramente. Pero en realidad La Crema se le dice por su estatus social, por el lunfardo de la gente ahí de Rafael. Ahí estamos. Nos queda un ratito y vamos a hablar un poco de los resultados o lo que se dio en la B Nacional. Un Quilmes impresionante. Arrollador.
¿Cómo está Caruso con su equipo? 7-1. Hicieron bien, digo, en ponerle la cláusula de no dejarlo ir. Yo igual tengo un pensamiento en lo personal que digo, si Caruso no llega por lo menos a jugar una promoción o a los primeros puestos, pierde él mismo el estatus que tiene de salvador, de técnico que saca a los equipos de los momentos malos. Y lo está logrando, digo, en un principio no le fue tan bien o los resultados no iban tan de la mano. No, de hecho, se fue al descenso con Quilmes él, pero ganó varios partidos cuando lo agarró él. Sí. El solo hecho de que Quilmes iba muy mal, estaba muy mal. Estuvo a punto de jugar la promoción, sí, si se daban los resultados. Estaba muy mal, muy poco de puntos, que no le alcanzó para alcanzar la promoción, pero... ¿No se fue con tanta mala imagen a la B? No, de hecho sí, el primer partido de la ronda anterior, que en realidad es la misma, la primera fecha. La primera fecha del torneo de la B Nacional. La perdió contra Boca Unidos 3-1. Después no estoy. No tuvo grandes caídas tampoco. No, por eso mismo estoy buscando los resultados que tuvo. Perdió contra Ferro en la sexta. A lo que voy. O a lo que quiero llegar mientras sigo buscando es... A Quilmes no se lo nombró tanto. Digo, recién ahora empezamos a hablar de un Quilmes con posibilidades de pelearle a River, de ascender, de jugar una promoción. Y jugó 19 fechas perdiendo 3 partidos. Digo, y en aquel momento no se lo nombró tanto a Quilmes. Quedó, sí, en un primer plano cuando es que muchos equipos lo quisieron llevar a Caruso y no pudieron. Sí. Que por una situación deportiva de Quilmes. Es que están quizás por marketing, por medios, River en una circunstancia, e Instituto en otra, por su buen juego, por su juego vistoso, salvando, le sacan diferencia en este sentido. Central y Quilmes están más calladitos, como quien dice, si lo dan por lo bajo, porque todas las cámaras se las llevan estos dos conjuntos a partir, uno por funcionamiento, otro por el marketing y ahora por su mejora futbolística. Perdió 4 partidos de lo que va hasta la fecha 18, que fue el torneo, la primera parte del torneo, y volvió en la 19 ganando 6-0 también, recuérdenlo. Sí. Porque no pasó hace tanto, no es que fue el mes fue hace 3 meses antes del receso, no. Fue hace poquito, me parece que aquel mes se lo subestimó un poquito o se lo puso en otro plano por esta cuestión que decís vos, Manu, de marketing, de que había otros equipos con más nombre, más importantes. Sí, raro, también se lo acusaba a Caruso de ser mezquino en cuanto a su equipo, en cuanto al ataque de sus equipos. De que no regalaba mucho, siempre se priorizaba la defensa y desde ahí, recién ahí, algún contraataque, alguna pelota parada. Y como decís vos, la segunda ronda la empezó ganando 6-0 contra Guillermo Brown de Madryn. Y ahora le hizo 7 a Independiente. También de la misma diferencia, porque 7-1. Fue 7-1. Convengamos que tampoco es que es el Barcelona Guardiola aquí Quilmes, ni que Caruso Lombardi se identifica con este tipo de juego. Más bien tiene esa tendencia a juego mezquino. Que le haya ganado 2 equipos que están peleando por no descender no implica de que no deje de ser defensivo. No, lógicamente. Es su característica y por algo llegó a eso. Después podemos discutir le rinde. Si está bien, regular o mal. Por algo lo dejó y lo mantiene y lo quiere en otro de esos equipos. Por algo lo sigue manteniendo con Quilmes. Muchos pueden llegar a decir que el partido que viene es Los. El partido... La fecha que viene es una sí. linda fecha. Muchos pueden llegar a decir que a partir de ese partido se va a ver si Quilmes pelea o no. Para mí ese partido, fuera del resultado, no va a determinar nada porque Quilmes va a pelear igual. Comparto totalmente. Aparte, convengamos que tiene 43 puntos River y Instituto, 42 Quilmes y 40 Central. Después, en un pelotón más abajo... Y casi peleando por un milagro, tiene 33 Boca Unidos y Gimnasia y Lima La Plata, creo. ¿No es así? Sí, Central, que ganó su partido 2-0. 2-0 frente a Atlanta. Se recuperó luego de perder contra Gimnasia y Lima La Plata. Instituto 4-0 y River 4-1. Sí. La verdad dos que partidos no se da. Terribles para la fecha que viene. Viernes, 19 horas. River contra Quilmes en el Estadio Monumental. Arbitraje Pablo Lunati. Y el sábado a las 17 horas, Instituto contra Central. Arbitraje de Carlos el Gigante Maglio.
Igualmente, más allá de estos dos partidos que van a ser atractivos por demás, ganen, aunque ganen River e Instituto, que se van a alejar del resto de Quilmes y de Central. ¿Vos crees que ganan River e Instituto? No, digo, si llegan una a ganar, hipótesis, si llegan supuesto. A ganar, se van a alejar un poco, pero aparte quedan 15, 16 fechas todavía. Queda mucho, mucho, mucho. Falta un montón todavía y a River le toca ir a jugar a canchas difíciles también al interior del país. Sí, y recordemos lo mismo que los queda... partidos que River perdió fueron los partidos en canchas donde no había ido, rivales a los que no con los cuales no había jugado nunca. Igual digo, creo River que no le queda tanto viajes. No, hizo el grueso. Sí, sí, sí. Lo hizo el tour por ronda. El país ya me parece que ronda. Le queda uno o dos partidos no más de eso a River. Si fue no. a Córdoba, le queda Central como muy lejos, me parece a mí. Fue a Madrid, fue a Tucumán. A Jujuy también fue. Fue a Córdoba, fue a Mendoza. No sé si le quedan muchos partidos fuera de Gran Buenos Aires. No, le queda ir a Rosario como muy lejos creo que le queda. Y a Mar del Plata. Y a Mar del Plata, no le pero queda partido. Pero tampoco se puede contar como lejos no, a Mar del no. Plata. Tucumán. Chaco, ¿no jugó contra Tucumán? Ah, jugó acá, es verdad. Jugó de local. Y sí, perdió. Sí, jugó, sí. En una, hasta entonces, ilusionada primera parte del conjunto decano del Chacho Llop. No, a Rosario y... A Rosario, pero ya y sobre el final. Sí, y la última fecha. Yo creo sí, que va a estar cocinado el torneo para ese momento. A Entre Ríos. Bueno, ¿cuánto tenemos también? A Paraná. Estamos cerca. Sí, la verdad que no podemos decir nada. Hoy se inició el acto electivo, se inició el ciclo electivo. En el Club River. Atlético River Plate, el décimo. ¿Décimo? Sí, creo que sí. Me parece que es el noveno. Para mí es el noveno, pero noveno, bueno, no importa. Noveno, para mí es el noveno. Sí. Hubo un acto. Obviamente, quien inaugura, el presidente de la institución. Uno puede esperar un acto inocente, un acto... No. Primero se convocó a la prensa si quería ir abiertamente a convocarlo, con lo cual uno ya... Yo cuando me mandaron ese mail dije, atentos, esto no va a ser un acto común. Pasarela, a mi forma, erróneamente, habló de fútbol, habló de presente y habló de futuro. Perdón. ¿Por qué erróneamente? Porque están inaugurando no es las clases. No me parece que sea el momento indicado para dar una declaración. Si se puso en duda a Pasarela, si se llamó en algún momento a Russo, si no se le puede o si se le debe renovar a Cabenagui o a Domínguez. Otra... Me parece que no es el momento. Otra Digo, pregunta. ¿Hace cuándo sí. no habla Pasarela? Hace mucho. Yo recuerdo una entrevista. No, fue. Vino después un par de conferencias. Fue pero... a mitad de año la última, me parece. Hubo alguna que otra charla por ahí, pero no. Creo que recuerdo una en otro medio, en ESPN, me acuerdo, y otra en Canal 9, o en C5N. Hace... Y después alguna que otra zona mixta y nada más. Salió una declaración de Pasarela en relación a la contratación o a la continuación de la los contratos. De Domínguez y Cabenagui, quien lo representa el mismo empresario. Pero, no, digo, me parece que Pasarela en esta situación debería llamar a una conferencia de prensa o elegir un medio, como lo hizo en aquel momento, porque habían dicho que iba a ser una conferencia de prensa y terminó dando una entrevista exclusiva. No comparto eso. Perdón que te interrumpa. Que un determinado protagonista, el cual no tiene continuidad en dialogar con la prensa, dé solamente una entrevista exclusiva a un determinado medio. No, yo tampoco comparto. Yo digo por que eso mismo, debería haber hecho una conferencia de prensa prefiero, como se había dicho. Prefiero que por lo menos hable cada tanto, como por ejemplo en esta ocasión. Más allá que quizás no sea la mejor, por lo menos rompió el silencio. Sí, pero no... A ver, lo que yo digo es, no era el ámbito. No en un ciclo lectivo, no en un inicio de clases. Me parece que no. Fue la excusa para decir, bueno, vean que yo hablo. Pero no era la situación. Y muchos pueden llegar a desviar el foco de lo que él realmente quiso decir. Hablando de Cabenagui, hablando de Domínguez, hablando de Almeida, hablando de Russo. Lo que realmente Pasarela salió a decir fue, en las próximas elecciones yo me presento y son mías. Digo, un presidente que sale en esta situación a decir, en el 2013, si veo que puedo ganar, me presento, es un llamado de atención para Caselli, para D'Onofrio, si se va a llegar a presentar,
o si va a intentar, que yo no creo, pero sí hacer alguna alianza y poner a otro dirigente o quien fuere. Otro candidato. Pero no me parece la situación, pero eso fue lo que hizo. ¿Tenés alguna duda que nos van a pasarela? Más allá de los resultados en el futuro. Sí. No, es imposible teniendo en cuenta la otra cuestión fuera de River, institucional política en este caso, que es el cargo FIFA que ocupa Pasarela. Más allá de que le haya mentido al socio hincha de River, mientras los resultados se den, y más allá de que tuvo una mancha gigante como haber sido el descenso, mientras los resultados se den, va a tapar absolutamente todo. Estamos hablando de esa famosa auditoría que iba a decir que le iba a hacer a Aguilar y que finalmente, y no se va a presentar, olvídate de presentar. ¿Por qué? Porque Pasarela, Daniel Alberto Pasarela, fue quien reemplazó ya a José María Aguilar en un cargo FIFA. Entonces, olvídate de que va a pasar eso. Por derecha o por izquierda, Daniel Pasarela, si se presentase a la selección en 2013, gana. No hay muchos integrantes de la comisión de Aguilar sigue estando. Para mí es una afirmación, es una presunción totalmente mía, es imposible que. Es más, yo creo que River asciende y puede llegar a ser campeón de Libertadores a ojos cerrados. No se olviden que Pasarela en Florencio Varela, River primero, contra... fue abuchado por la gente de River. Digo, el que vota, a pesar de todo, es el hincha de River. ¿Cuántos socios son de esos? ¿Eh? ¿Cuántos socios de esos son? Muchísimos socios. Pero los mismos esos que lo van a abuchar después lo van a terminar votando al River ascender, porque es algo que indefectiblemente va a ocurrir, porque no le conviene absolutamente a nadie que River no esté en primera división. Igual también tiene la mancha del descenso, digo, quiero que se acuerden un poco. Pero no nos queda más tiempo, así que nos vemos el martes que viene. Saludos a los que faltaron y que retornen. Que recuperen rápido. Y que arreglen sus problemas personales, por favor. Ahí estamos. Y a los oyentes, perdón que te interrumpa. Un saludo muy grande a todos los que están del otro lado escuchándonos. Hasta el martes que viene en una nueva emisión de Metegol. Jugadas, tarjetas, el campeonato no espera. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis.